Saludos a todos simpatizantes del imperio, adeptos a la fuerza y amantes de los taquitos. Bienvenidos al canal para un video más de Star Wars Jedi Fallen Order. Estamos aquí en nuestro divertido mundo de tirolesas, donde este buen hombrecillo acaba de adaptarle a su pequeño robot un motorcito para que este se pueda subir a través de una tirolesa, quitándole toda la emoción. Que lo pudieron haber hecho desde el principio, así como trepando con la cuerda, como en esos juegos de azar. Pero bueno, ¿cuál es el caso? ¿Qué nos importa aquí? Matar troopers. No nos importa porque no son seres vivos de verdad, pero... ¿Quién? ¿A quién localizaron? ¡Dispara esto! Dices, pero sabemos que no pasará y morirás. ¿Qué nos hace falta? Lo que nos haría falta muy bonito es que... Que ahí se quedaran sin piernas y sin brazos. Bueno, ¿qué maestría de sable de luz tenemos para poder hacer eso sin cortarnos nosotros solitos? Y vamos a ver hacia dónde nos manda el mapa. Tenemos dos opciones, hacia allá o hacia allá. O sea, adelante y atrás. Vamos a ver atrás, este es un... Elevador sin elevador. Y temo que si salto me coma algo. Pues qué bueno que no morimos. Así que pues hacia el otro lado. Si no se puede hacia un lado, siempre corres el otro. Aquí hay una tirolesa. Así que también podríamos hacer eso. Seguir la tirolesa. O ver qué hay hacia allá. Pero ¿qué creen que hacía? Me da miedo. Yo soy un miedoso. Ando de miedoso. Recuerden que estamos sintiendo como... La fuerza nos dice, por aquí no vayas. Y sentimos una terrible sensación en el estómago. Del otro lado está nuestro amigo robot hackeado. ¡Uy! Yo vi un rayo. ¡Oh! Uno más. Ahí está. Destruido. Bajamos, escaneamos, escanea, sentir eco. ¿Qué es eso? Miren, un robotito. ¡Dispara! ¿Va a abrir eso? Espera, ¿sabes subir escaleras? ¡Uy! ¡Me atoré! ¡No! ¡Uy! ¡Vámonos de aquí! Ah, muy oportuno. Muy oportuno, bueno. Huimos como cobardes, pero creo que no había nada más que ver ahí. ¡Ah, sí! Hacia la izquierda. Ok, volveré. Espero se haya ido. Es que me atoré ahí y... Y acá que hay. No sé si bajar. Bajemos pues. Puedo verte, Jedi. Y yo puedo golpearte. No hay que parar. Me mantendré fuerte. Eso estuvo cerca. Uy, bueno, vamos a aprender a luchar contra estos. Vamos a darle con todo. ¡Midi! ¡Aquí! Ah, hay que bloquear doble. ¿Saben qué? Con este... ¡Ah, qué delicadeza! ¡Tu fin se acerca! Hay que bloquear dos veces. Ya casi muere. Vamos a escanearlo, este no lo habíamos... Bueno, no sé si lo puedo escanear. Sí. Ok, ¿no? Ah, ok, estuvo feo. ¿Qué? Encendido, apagado, encendido. Pues encendido, Bidi. Vamos. Justo lo que necesitábamos. ¿Ven? Hay un eco de la fuerza ahí.
Más o menos esa es la idea. Hay que correr un poquito más. Ahí está. Y con este aumentamos nuestra sangrecilla. Me parece perfectísimo. Un obrero dejó sus herramientas por la prisa. Le surgía hallar las reliquias, pero no cuidar la historia enterrada aquí. Vale. ¿Qué hay aquí? Mapa. Vamos bien, hay que subir por acá, o sea que hay que abrir una puertita. Ya está abierta. Y... ¿a dónde llegamos? Pero creo que no hay forma de volver. Era como la vuelta rápida, supongo. Bien, doble carrera, doble brinco, doble impulso. Allá vamos. PD1, salto. ¡Uy! ¡Me morí! Cuerda, cuerda, cuerda. Ya vi, cálquese. Vengo aquí. Saltamos uno. Dos, hasta la cuerda. ¡Ah! Pero hasta la cuerda. Necesito ayuda. Bien. Si no, vamos a morir y... hasta el final. Ok. Ahora con la cuerda vamos a balancearnos e ir por ese eco. Eco. Mis hombres redoblarán sus esfuerzos. Entraremos, oficial Crane. Es oficial Crane. I have that feeling about him. Bien, no me quiero arriesgar, así que correré por la pared y a la cuerda. Y de la cuerda, estoy seguro que esa cosa verde me puedo agarrar, así que ya voy. Uy, ¿vieron ese giro de fuerza? No lo habíamos visto. Tun, 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 cosa verde. Me agarro de la cosa verde. Agárrense de la cosa verde. Y un punto de salvado. Bueno, primero que nada, vamos a salvar. No queremos que nada nos mate. Y si lo llega a hacer, pues continuar desde aquí. También quiero mis estimulantes, así que vamos a tener que descansar. Me gustaría recuperarlo sin que pasara esto. Pero bueno, ¿a qué se le va a hacer? Bien. Seguimos el camino. Está este para volver. Hay unos lugares que no hemos visto por ahí, como esa puerta verde. Pero pueden ver que ya estamos al nivel del templo. De hecho, prácticamente estamos en el templo. Y hay un ascensor que nos lleva a la ruta principal. De todas maneras, no podemos continuar ahí. Está en rojito. Entonces, eso se debe poder cortar más adelante. Yo supongo que cuando tengamos como habilidades para... vamos a intentarlo, al fin que se lo vamos. Qué menso. Esperen. Voy a intentarlo. No se puede. Bueno. Entonces, ya que no se puede, podemos ver puerta cerrada. Continuar por el camino que es por acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Puerta. ¿Está donde nos lleva? Oh, es el elevador. Entonces, hacia acá. Bueno, pues nada que hacer. Elevador. Allá vamos. Cal Kestis. La segunda hermana. Qué predecible. Oh, sí. Sé tu nombre. Tu pasado. Y lo más importante, sé sobre Córdoba. Dime, ¿dónde escondió el holocrón? Sobresaliente. Por cierto, tu cabeza está muy pequeña, ¿no? Hasta crees que voy a quedar ahí. No puedes huir por siempre. Uy,
rojo. ¿Así? ¿Eso crees? Yo conozco una vieja técnica Jedi. 2-1. Ah, pero solo soy una. Ah, esperen, esa es su estamina, es su fuerza. Pensé que era su sangre, dije, ya le voy a ganar. ¡Qué genial! Brinca demasiado. Principiante. Un poquito. He sufrido cosas mucho peores. No te creo. ¡Ayuda, Billy! Sus habilidades son mediocres. ¡Así! ¡Come, pared! ¿Qué tal ahora? ¿Puedes alcanzarme? ¡Uy! ¡Esquiva, esquiva, tal abuso! Muy bien, no podrás esquivar el siguiente. Pues eso intento, pero mi maestro no me enseñó a pelear contra Sith. ¡Ayuda, Billy! Nos queda una sangre. Por fin se acerca. Creo que vamos a morir, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo esquivo esas aventadas de la fuerza? Una patadita. Ahí logro por dar un no sé cuántas patadas, pero... Ah, vamos, que estaba en rojo. Soy superior peleando. No, no eres superior peleando. Sangre solamente el cubo te tiene. Necesito un estimulante, Billy. Un último estimulante. Bien, 3 estimulantes, media vida. Ahí es cuando hay que darle. Doble sable de luz es un ataque más agresivo, así que está bien usarlo. Deja de moverte. Si no puedes controlar un objetivo de movimiento, no puedes controlar nada. Aún nos morimos, ya nos vamos a morir. No creo que la pueda derrotar. Ya, solo me queda un golpe. He sufrido cosas mucho peores. Bueno, supongo que no podíamos ganarle. Estás aprendiendo. No eres tan bueno como la última aprendiz de Seer, pero nada mal. Has llevado la cuenta. Me sorprende que no te lo haya dicho. Seer nunca fue buena para guardar secretos. Y la conoces muy bien. Ella era débil. Se rindió en una silla de tortura imperial. Confesó la ubicación de su ingenua Padawan. Jamás me habrían encontrado. De no ser por ella. Ella me traicionó. Tú eres Trilla. En persona. Con una cabecita. No dejaré que me manipules. ¿Tan seguro estás? Cuando tuvo que elegir entre protegerse a sí misma o a su Padawan, eligió el egoísmo. A ti también te entregará. Bueno. Bueno, me las arreglaré solo. ¿Podrías arriesgarte a tanto? Tu nueva maestra oculta una gran oscuridad. No es mi maestra. La expresión en su rostro al ver lo que hicieron conmigo, lo que soy ahora. Ella cambió, exponiendo su real naturaleza. Ella usó el lado oscuro. Ella se separó de la fuerza. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que también te traicione? ¿Es a quien quieres a tu lado cuando halles el Holocron? ¿Qué es lo que Yaro Tapal diría? No tienes derecho a mencionar su nombre. Me pregunto, ¿qué pensaría si pudiera ver a su Padawan ahora? Merodeando en las sombras con una traidora. Otorgándole acceso a una legión de aprendices susceptibles. No dejaré que nadie los toque. Lo mismo pensé alguna vez.
y ahora eres un acólito, como sea que se llame, una hermana. Gracias, Vidi, me salvaste la vida, ya iba a llorar, mira cuánta sangre tenemos. Por favor, que haya un punto de guardado aquí enfrentecito. Bueno. Hay una caída al vacío. Y hay que correr por una pared. La verdad es que supongo que no había forma de ganarle. Y en cuanto estuviéramos justo ya a punto de morir o algo, pasaría eso. O no sé, pero a ver, ustedes si ya lo jugaron, díganme qué había que hacer. Yo solo sé que corro por esta pared, corro por esta otra. Luego brincamos aquí. Y luego llegamos acá. Ah, sabrosura de vida. BD1, ¿no quieres darme algo de comer? Me va a caer en eso y me va a morir, BD1. Así de mal es mi suerte. Un hoyo. Saltamos. Uy. Observamos. Volteamos hacia arriba. Gracias por la ayuda allá, BD. Salvaste mi vida. En verdad me salvaste. Y nos acercó más a la tumba. Bien, supongo que es por aquí abajo. ¿Sí? Uh-huh. Ah, pero mire, ahí hay otro hoyo. No, regresé más tantito. Hoyo, vamos a ver si en el hoyo no hay de pura casualidad un cofre o un algo. No pareciera. Bien. Recuerden que la primera vez que venimos aquí no teníamos el fuerza empuja. Así que es muy probable que... Ah, oh, sí. Delicioso punto de salvado. Gracias. Gracias por existir. Gracias por estar aquí. Ay, adoro estos puntos de salvado. Es como la persona que más te agrada en el mundo en el momento justo. Y bueno, tenemos un par de minutos más. Podríamos avanzar un poco. Darnos una vueltecita. Lo que me preocupa mucho de avanzar de más siempre es que no haya forma de volver a un punto de salvado. Así que, bueno, pero... Aquí hay que abrir esto. No. Bueno, supongo que puedo entrar y regresar. Ay, no quepo, estoy muy gordo. No debí comer quesadillas. Ay, 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 se me atoran las bolas. Vayamos. Se siente diferente a la otra tumba. Tumba de Mitrul. Pero no me gusta. Se agregó un objetivo nuevo en el holomapa. Entonces, vean hasta... ¡Uy! Es una tumba gigantesca. Bueno, vamos a intentar ir lo más rápido que podamos. Por ahí o por allá. Lo encontré. Pero... Seer. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es una mentirosa. ¿Cómo? Redirigí la comunicación justo cuando intentaste contactarla. Hackear transmisiones cifradas siempre fue uno de sus pasatiempos. Una vez me enseñó. No hay técnica que domine Seer que yo no haya perfeccionado. Vaya. El origen de la segunda hermana. Tin, tin, tin. Hueco. Por un hueco. Ni sé si voy por el camino correcto, pero pues ya que estamos encarrerados, ¿por qué no avanzar más y más? Me encantan estas cinemáticas, son un perfecto, una perfecta pantalla de carga. ¡Suelte el arma! Bien, ya nos hemos enfrentado a estas cosas antes. Y a menos que les hayan aumentado la fuerza, la dificultad, podemos enfrentarnos a ellas sin problemas. Unas cortaditas. Solo hay que esquivar los pisotones porque... Y las bolitas. Ah. Esas. Un poco más y se acabará. Subimos mucho de nivel con uno de esos la vez anterior. Uy. Vamos.
Ahí está, muerto. Ok, uy, tiempo. Mapa. Por la puerta verde, ok. Puerta gorda por aquí. Nosotros llegamos por un hoyo. Ni siquiera sé por dónde es el hoyo en el que llegamos. Nosotros llegamos por ese hoyo. Y estaban esos peleando. Me encanta el ruido de la lluvia. Pared rota, fuerte. Qué fantástico. Vemos el mapa. Hay una puerta verde. Un giro. Luego me dice que habrá otros monstruos enemigos por aquí. Nada que Vidigun quiera escanear. De estos donde hay que hacer que caigan más bolitas. Cerrado. Habrá que abrirlo desde el otro lado seguramente. Pero el otro lo podemos abrir. Maleza horrible. Escanear. Amigo mío, estos dispositivos parecen simular la fuerza de gravedad del planeta. No puedo evitar verlo como un motivo. No se cortan. Dispositivo de gravedad. Interactuar. ¿Vieron? Campo de gravedad. Abrió un caminito. Y punto de salvado. Bueno, ahora sí, en este punto de salvado dejaremos el video hasta aquí. Recuerden dejar un delicioso like si son adeptos a la fuerza. O dos likes si son simpatizantes de la República o de el Imperio. Y nos vemos en otro próximo video de Star Wars Jedi Fallen Order. Adiós.